Bienvenidos, empieza la segunda temporada de Salud Carnaval. Este año le sacamos la D, somos Salud nada más y no Salud como éramos en el ciclo pasado. Les cuento que estamos empezando tempranito, estamos en octubre. ¿Por qué? Porque vamos a tener una primera parte dedicada a Murga Joven. La vamos a seguir tanto en los ensayos como en la primera etapa de la muestra y en la segunda también, que va a ser en el Teatro de Verano. De esa, además, vamos a estar sacando una serie de programas especiales para que ustedes puedan ver condensado todo lo mejor que trajeron las Murgas Jóvenes para esta temporada, para el 2012. No vamos a estar también ajenos a lo que es la parte de la fiesta en febrero. Vamos a cubrir las pruebas de admisión para el desfile de llamadas y también para el concurso oficial. Pero al principio tienen las cosas, empieza Salud Carnaval. Empezamos con los contenidos de esta primera entrega. Nosotros vamos a estar trabajando acá lo están viendo, estamos en el Museo del Carnaval, un lugar espectacular que está enfrente al puerto de Montevideo y es donde se está recogiendo la historia justamente de la fiesta de Momo. Acá se hacen los ensayos abiertos, pueden venir todos los días de noche, alrededor de las 8 de la noche están empezando, vienen las Murgas Jóvenes, hay devolvedores, que son los personajes que le vamos a estar presentando después y que son quienes se encargan de hacer evaluaciones de lo que los conjuntos están preparando. Pero bueno, estamos en el Museo del Carnaval, son muy generosos y les damos las gracias porque nos abrieron las puertas para permitirnos trabajar acá. Vamos a hablar con uno de sus responsables, el raviol Eduardo Ravelli. Carnaval es algo vivo, por más que la murga tenga una historia, como hay muchas murgas con historia, el carnaval es del presente, es este carnaval, y se piensa para que muera y para que termine ahí. ¿Cómo haces para conservarlo en un museo? Es toda otra historia. La Murga Joven, como movimiento, ya tiene su historia, tiene una historia de más de 10 años, creo que ya van como 14 años que están en esto. Y queremos que el museo sea el espacio de las actividades de carnaval y que esas actividades las haga gente joven. Para nosotros es importante porque son los que después van a seguir con esta tradición que tratamos de recuperar y de que no sea solo un museo, como decíamos hoy, de cosas viejas, del carnaval viejo, que sí nos gusta porque eso es lo que se pierde más rápidamente, pero también ir conociendo las nuevas tendencias, ir conociendo los caminos por donde transita el carnaval y que lo hace a nuestro carnaval uruguayo tan dinámico, tan cambiante y que le llega tanto a la gente. Resulta que Carlito Darwin, el que inventó la evolución, va a ser la más comercial longa. Cambia el final en la edición, embarallado en una isla. El futuro realizó que es productivo estar al pedo, lo de teoría se mandó. Una de las figuras, uno de los actores más importantes que hay en Movida Joven es la Intendencia de Montevideo, que es la que se encarga de coordinar toda la actividad. Justamente con el coordinador general de la Murga Joven, Pablo Grandal, estuvimos conversando. ¿Es nueva esta instancia que se está haciendo en el Museo de Carnaval con los ensayos de Murga Joven? No, esta instancia ya es el tercer año que la estamos haciendo. ¿De qué trata? ¿De qué va? Mirá, nosotros intentamos en primera instancia, las murgas tenían una carencia de posibilidades de ensayar con equipamientos técnicos. Entonces cuando llegaban al día de la muestra, de presentar el espectáculo con su primera actuación, nunca se habían enfrentado a un micrófono la mayoría de las murgas. Entonces, tratando de cubrir esa necesidad técnica de las murgas, generamos esto, que era un ensayo abierto, a lo que le agregamos algunos otros objetivos, otros condimentos, que es el tener además la presencia y los aportes de dos técnicos carnavaleros con trayectoria en lo que es el género murguero, y además aprovechamos que los ensayos en el mismo día hay 4 o 5 murgas como para que se genere una instancia de encuentro, intercambio y un punto de concentración durante 15 días de toda la barra de la movida.
monitor acompaña el proceso de la murga durante todo el año. Lo que tratamos acá es que tenga un punto de vista más desde afuera y básicamente en lo artístico. El monitor trabaja mucho en lo grupal, en la dinámica de trabajo de los ensayos, en las responsabilidades, en cuidar el grupo y lo humano. También en lo artístico, pero fundamentalmente eso. Acá los devolvedores, como le llamamos nosotros en este caso, el Rafa y Jimena, básicamente trabajan en lo artístico. Y una de las consignas, de alguna manera, que nosotros trabajamos con ellos en la previa a estos ensayos, es que enfaticen en primero tratar de sacarse todos los paradigmas que tienen y los encajonamientos, y que traten de ayudar a la murga a que logre encontrar su identidad y que logre transmitir lo que quiera transmitir de la mejor manera técnicamente. Es difícil que no exista la competencia, ¿no? O sea, porque estamos en una sociedad que es competitiva y que la competencia es cotidiano. Yo creo que sí se da una competencia sana, ¿tá? Una competencia sana en el sentido de que si el otro es mejor, no dejo de disfrutarlo por eso, ¿no? Si el otro ofrece un espectáculo que es mejor o de mirarlo y decir, cómo me hubiese gustado hacer eso así, y disfrutarlo, y felicitarlo y apoyarlo, y en serio, ¿no? Se da también mucho intercambio y apoyo técnico de una murga con otra, ¿no? De que de repente una murga anda floja en X cosa y gente de otra murga va al ensayo y le da una mano y le apoya, o murgas que se juntan entre 3-4 murgas para financiarse los vestuarios. O sea, se da mucho el apoyo entre las murgas. En 2006 surgió la Bolsa de Murgas. Fue una propuesta que tomaron varios de los conjuntos que participaban en ese momento y que siguen participando de Murga Joven para decir, bueno, no vamos a actuar solo una vez al año cuando estamos preparando el espectáculo, no vamos a actuar solo los que logremos clasificar para participar de la muestra, sino que podemos presentarnos en otros lugares, podemos hacer movidas colectivas y generar también los fondos que nos permitan llevar adelante los espectáculos. Estuvimos con la gente de Tate Quieto, una de las fundadoras de la Bolsa de Murgas. ¡Eso! La Bolsa de Murgas es un espacio, un conjunto de gente que se forma en el 2006 después de la prueba de admisión de Murga Joven, que se implementó en 2006 y 2007. O sea, nace de una discrepancia dentro de Murga Joven. Sí, exacto. Nace en realidad de que 25 murgas se presentan a la prueba de admisión de Murga Joven en el 2006. Se presentan unas cuantas, pero 25 quedan afuera, ¿no? Quedan sin el espacio para presentar sus espectáculos en el 2006. Entonces la Murga La Matilda y Tate Quieto, entre otras, pero básicamente esas dos, sacan adelante la propuesta de juntarnos los murguistas y generar un espacio donde podamos cantar y compartir el espectáculo que tenemos, más allá de la competencia o de hacer otra cosa que no sea cantar y compartir un espectáculo con las mismas prestaciones de repente que tiene Murga Joven, o sea, con un buen escenario, con buen audio, con buenas luces, con buen marco de público, pero por el simple hecho de compartir. Y no es discriminatoria, digamos. No. Las murgas que están dentro de Bolsa de Murgas, bueno, de hecho pasa con Tate Quieto, pueden estar tranquilamente en la Murga Joven. Sí, pueden y pasa. Pueden porque hay murgas como Tate Quieto, como Bajala por Ruffini, como Correla que van chancletas, por ejemplo, que son murgas que están como desde la gestión también de la Bolsa, desde el 2006, que forman parte de Murga Joven. Y hay otras como Cachenga y Sudor, por ejemplo, que es una murga argentina, que es una murga de Buenos Aires y a la Bolsa viene todos los años. Y también forman parte como de ese grupo que tira ideas y que dicen, oh, estaría bueno ir por este lado. La idea es lograr que las murgas puedan mostrar el producto, el espectáculo que tienen a lo largo del año y no estar todo el tiempo ensayando para mostrarlo de repente una o dos veces en Murga Joven y nada más. Si podemos laburar en conjunto y generar
más espacios, creo que es lo mejor. Me parece que desde Murga Joven también, sobre todo estos últimos años, con esta gestión que viene ahora, se busca la autogestión de las murgas y que las murgas tomen parte en lo que después, a fin de cuentas, es nuestro, ¿no? Todas las murgas tienen derecho a hacer un ensayo general que se hace acá en el Museo del Carnaval. La idea es que hay técnicos que están mirando lo que esos conjuntos preparan y les hacen lo que se llama una devolución. Les dicen qué es lo que están haciendo bien, qué es lo que ven que pueden potenciar, qué cosas tienen más para corregir. Pero bueno, todo eso ustedes pueden venir a verlo acá al Museo del Carnaval de lunes a lunes, digámoslo así, desde las 8 de la noche. Lo dejamos con imágenes para irnos a la tanda del ensayo de alguna de las murgas. Había rock and roll y una reina del pop. Con un chino es de japonés. Tener por ejemplo un gorro con forma de paraguas es de japonés también. Y tener un supermercado en Buenos Aires es de japonés. No, pará, pelotudo, 30 veces te dije lo mismo, eso es de chino, animal. Yo tlato. No lo consigo. ¿Me pueden ayudar a hacer japonés? Pero claro que te podemos ayudar, Julito, para eso estamos acá. Bienvenido al programa Hágase Japonés en 2 minutos. Simplemente tenés que completar las siguientes consignas. Paso. Dime, por favor, marcas de autos, tiempo. Ferrari, Fiat, dale, lo tengo. Dale, Honda. Bien, en japonés, Julito. Claro que sí. Con algo de agua, que tengo un problema, jodido en la cervical. Los excesos quedaron muy lejos, ahora me drogo con dosis de perifar. Antes era lindo ver pendejas desbundadas, con tremendo pedo a las 3 de la mañana. Ahora las miramos preocupados. Es él.